Good evening, how are you today? Can you hear me? Good night, teacher. Hello, Antonio. Hello, Christian. Hello, teacher. Good night. Hello, good to hear you, Christian. It's good that now we can communicate. Excellent. Very good. Hello, Claudia. Hello, Mariela. Okay, let me see who else. Okay, I will be waiting for the other people that joined to our meeting today. But we are going to start in honor to you that you have come early. So we are going to go to the platform in order for you to see what we are going to be talking about today and then what kind of exercises we are going to do, okay? So for today, we are going to complete the topic of simple present with short answers and conversations. In your platform, you have here a video that you can play and listen as much as you can in order to sharpen your ear, but also to improve your speaking and then repeating. But by now, what I'm going to do is to provide you extra material and a speaking practice here in class, because it's the chance that you have to speak. After that, you need to go to the platform and complete session 2.4. That is a knowledge check, okay? And in this knowledge check, you have to complete with the option of do, lives, does, lives, do, live, does, live. So you will, depending on what you consider is the right answer, you have to check every one of these. And then when you complete, send and then pass to the following, to the next session. That will be 2.5. And this is vocabulary for furniture and other household items. So this will be the second part of our class today, okay? La primera parte de la clase de hoy va a ser completar, ¿verdad? Las short answers in simple present, respuestas cortas en presente simple. Vamos a tener un speaking practice en la primera parte de la clase y después vamos a continuar con el tema de furniture and other household items, que sería como muebles y otros implementos del hogar, ¿verdad? So I'm going to stop sharing the platform and I'm going to share my presentation that I have for you today. Okay, can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Yes. Okay, yes. Very good. Okay, last night we studied about the external and internal parts of a house, okay? So now we are going to take advantage of that vocabulary and we are going to work with a simple present in yes, no questions. Yes, no questions are yes or not, right? Las preguntas de sí o no son preguntas cerradas, digámoslo así, que la respuesta es sí o la respuesta es no. Entonces yo puedo decir, do you work? Puedo preguntar, ¿verdad? Do you work, Mariela? Do you work, Claudia? Do you work, Antonio? Do you work, Christian? And you may say, yes, I do. Sí, ¿verdad? Yo trabajo. Pero si yo les digo, do you rest on Saturday? ¿Descansas el sábado? Maybe some of you say, no, I don't, ¿verdad? No, ¿verdad? Eso es no. Okay, so that's the structure. La estructura es, para oraciones afirmativas, simplemente I work, you work, he, she, it works. Vean que aquí tenemos en sombrerito en gris, la tercera persona singular que es he, she, it. Y en oraciones afirmativas del presente simple agregamos la letra S, ¿verdad? Porque estamos hablando de él, ella, eso. Cuando yo hago una pregunta, yo utilizo el auxiliar do. Utilizo el auxiliar do para I, para you, para we y para they. Pero para he, she, it, utilizo does. Does. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo hago la pregunta? Si se fijan, para he, para she y para it, el verbo se mantiene igual. Ya no le agrego la letra S. ¿Por qué no le agrego la letra S? Porque ya llevo un auxiliar, el auxiliar does. Entonces, cuando yo voy a dar una respuesta afirmativa, digo, yes, I do. Sí.
o digo no, I don't, no, ¿verdad? Ese es y puedo decir también do not. Okay, excuse me. Okay, let's see. Quiero eliminar esto de acá. Muy bien. Okay, very good. So, la contracción para do not, ¿verdad? Que es la forma completa, es don't. Y la contracción para does not, que es la forma completa, es doesn't. Ok, habiendo dicho eso, tengo acá, I have here some examples. The question, does, la oración afirmativa es, Mr. Stevens works at the bank. El señor Stevens trabaja en un banco. ¿Cómo me quedaría esa pregunta? Does Mr. Stevens work at the bank? ¿El señor Steven trabaja en un banco? Entonces vean que utilicé el auxiliar does y que el verbo work, que es el verbo principal de esta oración, queda exactamente igual. Ya no le agrego la letra S como estaba en la oración afirmativa porque esta es una pregunta. Y el auxiliar va acá, al inicio. Entonces en la respuesta afirmativa de sí, yo digo yes, he does. Sí. Yes, o digo... No, he, no doesn't. He doesn't. No, ¿verdad? Okay. Entonces vean que para el no, lo que hago es que al does le agrego la contracción, ¿verdad? Y también es correcto decir he does not, ¿verdad? Y poner el not completo. Veamos el siguiente ejemplo. Mary gets up at 6 o'clock. Como es una oración afirmativa, y además decirles que este es un verbo de dos palabras. Se llaman two-word verbs. Por ejemplo, get up, move on, go down, go up. Hay muchos verbos. Si usted busca en el internet y pone two, así como dos en letra, ¿verdad? Two-word verbs, verbos de dos palabras, le va a salir una tremenda lista. Entonces, en estos casos de estos verbos, para he, para she y para it, en el presente, el que lleva la regla de la letra S es la primera parte de ese verbo. En este caso es gets, ¿verdad? Gets. Y dice, Mary gets up at 6 o'clock. Mary se levanta a las 6 en punto de la mañana. Entonces, ¿cómo me quedaría la pregunta? Does Mary get up at 6 o'clock? Se fijan que cuando hago la pregunta, pongo el auxiliar does. Ya el verbo get, esta parte del verbo ya no lleva la letra S porque ya tengo el auxiliar does. Correcto. Entonces, y la respuesta corta me queda, yes, she does. Eso es sí, ¿verdad? Sí se levanta a las 6 en punto de la mañana. La respuesta corta negativa es no, she doesn't. No, ¿verdad? No se levanta a las 6. Number 3, it rains a lot in that country. Llueve mucho en ese país. Y se fijan, estoy hablando de it, ¿verdad? Entonces, el verbo rain, llover, lleva la letra S, rains. Pero cuando yo lo hago pregunta, utilizo el auxiliar does y digo, does it rain a lot in that country? ¿Llueve mucho en ese país? La respuesta corta afirmativa, yes, it does. Sí. La respuesta corta negativa, no, it doesn't. Okay? So, I have here some questions. For example, do you live in an apartment? Do you like your neighborhood? Do you have a garden? Do you have a garage? Aquí si se fija, ya estamos usando algunas de las palabras o vocabulario que aprendimos anoche, ¿verdad? Apartment, neighborhood, vecindario, garden, jardín. Garage, el parqueo de la casa, ¿verdad? Do you like your house? Do you like to watch TV in your living room? Do you like to rest in your bedroom? Do you like cleaning your house? So, what we are going to do now is that I'm going to have groups. I will have now 4 people groups. Vamos a hacer grupos de 4 personas. Y quiero que seleccionen en parejas, ¿verdad? O en tríos, o los 4. Y que se hagan estas preguntas,
¿verdad? Pero al menos si son cuatro, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8. Entonces, por lo menos cada pareja tiene que hacerse 4 preguntas, ¿verdad? Y las respuestas que queremos es cortas. Entonces, como si usted vive en un apartamento, usted va a decir, yes, I do. Pero si no vive en un apartamento, ¿cómo va a decir? No, no I don't. Very good. So, I want you to please go to the breakout rooms and then that you can start speaking and that you can practice all those questions and that you can provide all those answers. I will give you 4 minutes for you to practice and then we will come back to the class, okay? And then I will have a couple of volunteers. Voy a pedir un par de parejas voluntarias y luego vamos a continuar en honor al tiempo. Sí pedirles que procuren practicar porque este es el momento importante, digamos, para que ustedes puedan practicar con sus compañeros hablar. Okay, so let's go and let's form four, let's see, 3. 3 × 4, 12. So 3 or 4 people. Teacher, una pregunta. Sí, perdón. Perdón, ¿qué significa en la segunda línea neighborhood? Algo así. En la segunda. Do you like your neighbor? ¿Le gusta su vecindario o su colonia? Okay. Thank you. Any other question? ¿Alguna otra pregunta antes de irnos a la salita? Vecindario. No. Okay, very good. Okay. Oh, yes, I like. Esta es mi duda. Yes, I do. Ajá.
Okay. O sea, para todo I'm va a ser here. Yes, I do. Oh, if you no, have a doubt, if you have a doubt, I'm here. Hola. Hola. Hi, teacher. Hi. Tenemos duda, teacher. Yes, I do, ¿verdad? Como respuesta corta. Sí, lo que pueden hacer para hacerlo más dinámico es que uno le pregunta al otro, ¿verdad? Do you live in an apartment? Esta persona dice, yes, I do, or no, I don't. Y quien contestó puede devolverle la pregunta, do you like your neighborhood? Entonces la otra persona dice, yes, I do, or no, I don't, ¿verdad? Es que a todos nos gustan nuestras casas, tío. And you say, yes, I do. I love my house. Yes. No, la duda que tenemos es donde dice, do you like your house? Es, yes, I do, o yes, I like. Yes, I do. Yes, I do. Okay. Y si usted la quiere hacer una respuesta larga, dice, yes, I do, I like my house. O dice, I love my house, ¿verdad? Amo mi casa, me encanta mi casa. Okay. I will give you a couple of minutes for you to continue practice. Entonces, lo que pueden hacer es, entre ustedes, no es que solo uno va a estar diciendo, yes, I do, no, I don't, yes, sino que por eso les digo, hacer las preguntas. Rótense las preguntas para que uno le pregunte al otro y se van respondiendo, ¿verdad? Al final, por lo menos dos preguntas le tocan a cada uno porque son 8 preguntas. Correcto. Ustedes son, ¿sí? Por 4. Menos, sí, perfecto. 4. Sí, bueno, por lo menos una, sí, 2. Okay. I will leave you because I need to go to the other room. Okay. See you. Okay. Compañeros, si quieren, las complementan ustedes y I do. Okay. Teacher, do you like your house? Yes, I do. I love my house. Okay. Okay, are you advancing? Is everything okay? Do you have any doubt? ¿Tienen alguna duda? Question. Yes. In the case, answer only. I do, I does, or yes, verbo de auxiliar. Yes, I do. Only. En este caso, como la pregunta es do you, a ti, ¿verdad? La respuesta solo sería yes, I do, o no, I don't. Pero si fuera, does she like? Y sería yes, she does, or no, she doesn't, ¿verdad? Esa sería para la respuesta corta. Ajá, si estuviéramos hablando de una tercera persona, pero como ahorita estamos hablando de you, o sea, de usted, entonces solo es yes, I do, no, I don't, ¿verdad? No, no utilizo does, sino do. O have sería incorrecto, si digo I have. No es que sea incorrecto, usted puede completar la respuesta corta por algo más largo. Por ejemplo, do you live in an apartment? Y su respuesta es no, usted dice no, I don't. Y si usted quiere agregarle una respuesta más larga, puede decir I live in a house, ¿sí? Ajá, si usted quiere, okay. Pero ahorita el ejercicio era únicamente que roten, vaya. Por ejemplo, son 4 personas en el grupo, por lo menos hay 2 preguntas para que cada uno de ustedes haga 2 preguntas a su compañero. No se trata de que solo uno va a preguntar y el otro va a responder, yes, I do, no, I don't, porque es muy aburrido. Sí. Entonces, se pueden rotar, intercambiar, ¿verdad? El que contestó puede regresar otra pregunta a su compañero. Okay. Sí, lo hemos rotado. Solo que teníamos la duda que si las respuestas cortas solo iban a ser yes, I do, o podíamos hacer una respuesta mucho más completa, como usted decía, en el caso del apartamento. You can do it. No, I don't. I live in the house. I live in a house, en una casa. In a house. Yes. Okay. Okay. Thank you. See you. I will go to the other room. See you in the class later. Un par de minutitos más para que practiquen, ¿okay? Okay. Okay. Hello, Americo. It's good to have you here with us.
Buenas noches, qué bueno tenerlo con nosotros. Estamos haciendo una práctica, Américo. ¿Le gustaría que lo agregue a alguno de los grupos que están trabajando? ¿Me escucha? Sí, yo lo escucho perfectamente. Ah, ok. Okay. Si no, solo le explico rapidito lo que estamos haciendo, si le parece. Sí, por favor. ¿Logra ver mi pantalla? Sí. Vaya, estamos trabajando oraciones en presente simple, ¿verdad? Estamos trabajando con las respuestas cortas. Por ejemplo, si usted me pregunta, teacher, do you work? Yo le puedo responder, yes, I do. Sí, yo trabajo. O no, I don't. No, yo no trabajo. ¿Verdad? Eso es ese yes, I do es un sí y el no, I don't es un no. Así, tajante, ¿verdad? Esa es una respuesta corta. Sin embargo, si usted quiere, yo puede decir, yes, I do. Sí, ¿verdad? Yo trabajo. I work in a, no sé, ¿verdad? El nombre de su compañía. Or I work in a pharmacy. Por ejemplo, digamos que usted trabaja en una farmacia. Usted me puede dar información extra si usted quiere. Les puse estos ejemplos para que los vieran. Lo voy a dejar un ratito viendo estos ejemplos, ¿verdad? ¿Lo logra ver? No. No, permítame, quiero ver. Lo que pasa es que yo me salí para ir a los grupos. Voy a volver a entrar y lo voy a dejar mirando. Es que creo son las imágenes que ha mandado el WhatsApp. Sí, son las imágenes que ha mandado el WhatsApp. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es en grupo respondiendo a esas preguntas que mandé al WhatsApp. Ok, yo aquí las veo entonces. Véalas ahí y yo regreso en un minutito. Sí, no hay problema. Ok. Gracias, Tichi. You're welcome. Perfect. Hello. Are you practicing, hello. My dears? Yes. Everything is okay? Everybody practicing? Yes. Okay. Very good. Let me give you the suggestions that I gave to the other two groups. Les voy a dar las sugerencias que le di a los otros dos grupos. Ya. Para que no sientan aburridito, hay 8 preguntas. Entonces, si son 4, les corresponde por lo menos a 2 preguntas cada uno para hacerle a su compañero, ¿verdad? Si son menos, si son 3, pueden hacer incluso hasta, uno puede hacer 3 preguntas o 2 pueden hacer 3 preguntas y la otra persona 2. ¿Por qué? Para que no solo le toque uno decir, yes, I do, no, I don't, ¿verdad? Sino que quien responde puede devolver otra pregunta a su compañero. ¿Is it clear? ¿Estamos? Yes. Okay, very good. I'll give you 2 more minutes in order to finish the practice. Te voy a dar un par de minutitos más para terminar la práctica.
Okay, hello, are you back? ¿Estamos de regreso? Hello. Hello, hello. Are we back from the practice? ¿Estamos de regreso de la práctica? Yes. Yes. Okay, very good. So, I would like to ask a pair of volunteers. Quiero ver si éramos cuatro, tres grupos. I need three pairs. Tres pares de voluntarios, por lo menos un par de cada grupo, para que puedan hacernos el demo de la práctica. Ok, Claudita. Who was your partner? ¿Con quién de su grupo va a trabajar? Con Christian, teacher. Ok, Christian. Ok, teacher. Ok, start. Very good. Please. Ok. ¿Serían todas entonces, teacher? Por lo menos unas cuatro. Para okay, que le demos okay chance a las otras parejas, ¿ok? Perfecto. Primero tú, Cristian. Ok, pregunto. Okay. Do you live in apartment? No, I don't. Do you like your neighborhood? Yes, I do. Do you have a... Now she will ask you, Cristian. Uh-huh, yeah. In order that she can have the chance to ask you, okay? Okay. Okay. Thank okay, Christian, do you have a garden? Yes, I do. And do you have a garage? Yes, I do. Okay. Very good. Very good team. Thank you very much. Okay. Okay, teacher. Claudita Funes. Ah, no, Claudita Funes ya participó. Claudita Triguero. No, Claudia Triguero acaba okay de participar. Claudita Funes. Okay, okay, who will be your partner, Claudita? Con Carolina. Okay, Carolina. Hello. La misma dinámica, ¿verdad? Que acabamos de hacer con Cristian y Claudia. Okay. Ustedes escogen las preguntas. Okay, comenzamos, Carolina. Okay. Claudia, do you live in apartment? No, I don't. Okay. Do you like to watch TV in your living room? No, I don't. Question for me. Now you ask. Okay. Now Carolina answers, okay? Okay. Okay. Claudia, question. Do you like to rest in your bedroom? Yes, I do. Do you like your house? No, I don't. My house is very small. Okay. Very good. Thank you, team. Great job. Nice. Congratulations to you also. Okay. From the other team, from the number three, who would like to participate? Excuse me. Okay. Me falta un equipo. O una pareja más que voluntariamente. Ok, Lynn. Who was your partner, Lynn? My partner was Edith. Ok, Lynn and Edith. Yes. Ok, go ahead. Adelante. Ok, Edith. Do you like your house? Yes, I do. Okay. Lynn, do you like your neighborhood? No, I don't. Because my neighborhood is dangerous. Oh, wow. Or noisy, or ruidoso, ¿verdad? Peligroso, yes. Ruidoso. Okay. Yes. Okay. Okay, Lynn. Ok, next question. La siguiente pregunta. Edith, do you live in apartment? Do you live no, in I don't. Sorry. Ok, Edith, your question for Lynn. Una pregunta más para Lynn. Do you have a garden, Lino? Hey,
Yes, I do. My garden is small. Okay, thank you. Great job. Thank you. Very good. Congratulations for all the teams. Felicitaciones a todos los equipos. Lo hicieron muy bien. Solo quiero que repitamos un par de, que repitamos juntos las preguntas porque hay palabritas que quiero que afinemos, ¿ok? Okay, quítense el mute si gustan para que repitamos juntos las preguntas y luego pasamos a la siguiente sección. Okay, do you live in an apartment? Do you live in an apartment? Live. En ese caso el verbo vivir en es live in. Live in. Do you live in an apartment? Do you live in an apartment? Do you like your neighborhood? Do you like your neighborhood? Do you have a garden? Do you have a garden? Do you have a garage? Do you have a garage? Do you like your house? Do you like your house? Do you like to watch TV in your living room? Do you like to watch TV in your living room? Do you like to rest in your bedroom? Do you like to rest in your bedroom? Do you like cleaning your house? Do you like cleaning your house? Cleaning your house. Very good. Okay, thank you. Congratulations. Now you know how to use a simple present for short affirmative and negative answers. Ahora ya ustedes saben o recordaron cómo utilizar el presente simple para respuestas afirmativas y negativas cortas, ¿verdad? Utilizando el auxiliar do. Muy bien, pasamos a la siguiente. Esta dice, what should we do? ¿Qué deberíamos hacer? Esta es una lecturita que yo les he traído porque en la plataforma van a encontrar ejercicios similares, ¿verdad? Donde hay una lectura y ustedes tienen que asociar el vocabulario o las palabras que han visto en la clase. Esta no la vamos a resolver aquí, sino que les voy a dejar de tarea que la hagan en casita, pero está bien fácil. Fíjense, aquí tienen, en la siguiente página, tienen las palabras que van a utilizar. Advice, appliance, backyard, basement, bedroom, commute, downtown, home, living room, neighborhood, suburb, and view. Muchas de estas son de las que ya vimos. Entonces tiene 12 palabras que están aquí en mi lado izquierdo que usted debe colocar en los 12 espacios que hay en la lectura. Y es están hablando de la casa, ¿verdad? Están hablando de la casa, del vecindario. Entonces les dejo la tarea para que traten de completarla porque eso también les va a ayudar a que las palabras que no conozcan, qué son, cómo se escribe o cómo se define o cuál es el significado, pues a usted le va a dar curiosidad, ¿verdad? De ir y buscar esas palabras nuevas. Entonces vamos a concluir esta parte acá y vamos a introducir la siguiente, yo le voy a mandar esta noche esta presentación. Y vamos a continuar con la otra sesión que tiene que ver con 2.5 lesson objective. Voy a compartirles rapidito la... A ver... Voy a compartirles... Vamos a hacer un new share y les voy a compartir la plataforma para que nos ubiquemos a dónde estamos. 2.5. By the end of this class, you will learn vocabulary for furniture and other household items. Al final de esta clase, usted aprenderá vocabulario sobre muebles y otros artículos del hogar. Entonces, esto es lo que vamos a comenzar ahora, por lo menos a dar el vocabulario. Y el día de mañana, pues, estaríamos haciendo las prácticas. Do you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Sí. Okay. Yes. Yes, I do. Very good. Very good. You're using the structure. Yes, I do. Okay. In this part, you have this video that says vocabulary furniture. ¿Verdad? Entonces ahí tienen todo el vocabulario de lo que son los muebles. So we are going to work on this now, today, to complete this part of the class, and then tomorrow we will continue with the other session using there is and there are.
So I'm going to stop sharing this and I will go to my presentation that I have for you, which is extra material, okay? Tengo esta presentación para ustedes, no sé si la pueden ver. Ahí adentro nuevamente es un pequeño recordatorio, ¿verdad? De lo que estuvimos viendo ayer. El guest room. El guest room es el cuarto de visitas. Study. Study es el estudio, ¿verdad? O el lugar donde hacemos tareas o pues hacemos la parte más tipo oficina. Bathroom es el cuarto de baño. Bedroom es la habitación. Living room, la sala. Hall. El hall es como un pasillo, ¿verdad? O las gradas que nos conducen hacia el siguiente nivel de la casa. Dining room, el comedor. Kitchen. Ya hablábamos de que el kitchen es el cuarto de la cocina y que el lugar donde cocinamos es stove or cooker. El games room. Hay casas que tienen un game room, ¿verdad? Un cuarto de juegos. Y el laundry room. Sería como el lavado. Cuarto de servicio. Sí, el cuarto de servicio o el cuarto de lavado. Lynn, do you have a question? Tengo la manita de Lynn levantada. ¿Tiene una pregunta? O no sé si la manito se quedó levantada. No. Ok. No, teacher. Bye. Me ha quedado levantada. Ok, perfecto. Ok, go here. Let's see here. Veamos aquí. Oops. Ok, let's see. Ok, there you have some extra words. Shower, aquí es como, en la parte de abajo, si ustedes ven, está intentando decir la pronunciación. Entonces es shower, TV, armchair, picture, toilet o toilet, bookcase, cupboard, chair, bath, lamp, sofa, washing machine, sink, wardrobe, desk, window, curtain, bed set, table, fridge, iron, table, bed, microwave, oven, door. Those are some items. Esos son algunos, ¿verdad? De los ítems que tenemos en casa. Here I have tried to find some pictures that divides the items that we have, for example, in the living room. In the living room, we have clock, floor lamp, chair, we have some plants, we have painting, we have the sofa or the couch is the same. We have the cushions, los cojines, ¿verdad? Coffee table. We maybe have a carpet, una alfombra, armchair, socket to connect to the electricity, curtain rod, curtains, windowsill, lamp, picture, books, bookcase, and the television, of course, and the stool. So I want you to repeat with me. Quiero que repitan conmigo cada una de estas palabritas para familiarizarse con el vocabulario. Okay, living room. Living room. Clock. 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 Floor lamp. Floor lamp. Lamp. Chair. Chair. Okay. Floor. Floor. Plant. 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 Carpet. 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 Coffee table. Coffee table. Table. Cushions. Cushions. Sofa. 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 Couch. Painting. Painting. Curtain rod. Curtain rod. Curtains. Curtains. Window sill. Window sill. Socket. 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 Armchair. Armchair. Lamp. 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 Picture. Picture. Books. Books. Bookcase. Bookcase. Television. Television. Stool. Okay, very good. Now we have the other part that is always a living room, but we have some new words. Okay, repeat. Chair.
Chair. Armchair. Armchair. Coach. Coach. Sofa. Sofa. Fireplace. Fireplace. Fire. Fire. Match. Match. Lighter. Lighter. Matchbook. Matchbook. Coffee table. Coffee table. Base. Base. Cushion. Cushion. Rocking chair. Chair. Rocking chair. Stool. Stool. Bookcase. Bookcase. Shelves. Shelves. Pipe. Pipe. Cigar. Cigar. Rug. 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 Smoke. Smoke. Cigarette. Ashtray. Ashtray. Carpet. 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 Okay, very good. The other part of the house is the dining room. So here we have some new words. Repeat with me, please. Table. 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 Placemat. Placemat. Knife. Knife. Glass. Glass. Napkin. Napkin. Fork. Fork. Chair. Chair. Plate. Plate. Bowl. Bowl. Spoon. Spoon. Okay, very good. Now let's go to the next picture. And those are also dining room vocabulary, okay? Table. Table. Dish set. Dish set. Mug. Chair. Chair. Knife. Knife. Ladle. Ladle. Salt shaker. Salt shaker. Bowl. Spoon. Spoon. Glass. 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 Pepper shaker. Paper shaker. Paper shaker. Fork. 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 Pitcher. 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 Okay, very good. So let's go to the other part of the house. And then let's see. Kitchen utensils. Kitchen utensils. Okay, let's repeat. Apron. 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 What? Por aquí tengo una pequeña interferencia. Quizás a Marielita le vamos a poner un ratito mute. Y luego vamos a ver si es ahí. Sí, a un ratito le vamos a poner mute. Ok. Apron. 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 Bread basket. Bread basket. Le vamos a pedir a Marielita que repita para ella. Bowl. 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 Teapot. Teapot. Measuring cup. Measuring cup. Baking tray. Baking tray. Timer. Timer. Spice container. Spice. 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 Containers. 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 Chopping board. Chopping board. Grapher. Grapher. Kitchen counter. Kitchen counter. Diner table. Diner table. Wine glass. Wine glass. Water goblet. Water goblet. Margarita glass. Margarita glass. Excuse me. And here we have the formal table setting, okay? Esto es como los cubiertos, perdón, el set formal para la mesa. There you have the dessert fork. Dessert fork. Dessert fork. Dessert fork. Teaspoon. Teaspoon. Bread and butter plate. Bread and butter plate. Bread and butter knife. Bread and butter knife. White wine glass. White wine glass. Red wine glass. Red wine glass. Water goblet. Water goblet. Coffee cup. Coffee cup. Saucer.
Closer. Closer. Okay, very good. So now we go with the bedroom. Okay. In the bedroom, inside a bedroom, we have, repeat, picture. 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 Chair. Chair. Desk. Desk. Bed. Bed. Pillow. 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 Sheet. Sheet. Blanket. Blanket. Lamp. Lamp. Desk. Desk. Alarm clock. Alarm. Night table. Night table. Carpet. Carpet. Carpet rug. Carpet rug. Bookcase. Bookcase. Wardrobe. Wardrobe. Chest of drawers. Chest of drawers. Or you may say dresser. Drawer. Okay, do you have questions? ¿Tienen preguntas hasta acá? Ahorita solo hemos visto el vocabulario, ¿verdad? El día de mañana vamos a hacer quizás más prácticas por el tiempo, porque ya no nos queda mucho tiempo para ir a los breakout rooms. So I would like to know if you have learned new vocabulary. Me gustaría saber si han aprendido nuevo vocabulario. O si hay palabras nuevas, ¿verdad? Teacher, ¿qué significa drawer? ¿A dónde están? Ah, es como el chest of drawers es como el gavetero. Y drawers son las gavetas. Ah, ok. Thank you. Sí. Ok. Any other question? ¿Cómo se pronuncia wardrobe? Algo así. Wardrobe. Okay, very good. Any other question? Perdón, y wardrobe es guardarropa. El o guardarropa. Un closet. Sí, es como un closet, es como un guardarropas. Sí. Okay. Any other question? Teacher, could you please send this picture for a study tomorrow, this vocabulary? Yes, yes, I will. I will do. Okay. Okay, let me do it. After the class, I will send you, para no quitarles más tiempo. Okay. Si tienen preguntas, from the beginning. Okay, from... Do you have any other question? ¿Tienen alguna otra pregunta de las otras partes de la casa? Estos son generalidades, ¿verdad? Porque si se fijan, si nos vamos al detalle, hay un montón de cositas, ¿verdad? Por ejemplo, bed, cama, la cama tiene blanket, que es como el cubrecamas, sheet, que es como la sábana, ¿verdad? Pillow, la almohada, y luego si hablamos de la sobrefunda, es un pillowcase. Entonces, si se fija, pillowcase, como la envoltura de la almohada, literal, pero es pillowcase, es la sobrefunda, okay. ¿Verdad? Y así pueden haber muchas más palabras de detalle. Teacher, ¿y nos puede compartir todas esas imágenes? Sí, por ahora solo les voy a mandar las imágenes porque no quiero adelantar más. Si se fijan, todavía nos hace falta la mitad para el día de mañana, ¿verdad? Donde ya vamos a estar utilizando there is y there are. Entonces, le voy a mandar ahorita las pictures del vocabulario para que mañana ya podamos hablar de there is y there are, ¿verdad? Hay tal cosa en el cuarto, hay tal otra cosa en la cocina, ¿verdad? Ok, so if you don't have any questions, please let me know that this week we are going to advance and finish section number 2. Esta semana, bueno, ahorita ya vamos casi por el 2.7. Vamos a terminar lo que sería el punto 2 y vamos a dejar avanzadito casi que a la mitad el punto 3, la sección 3, ¿verdad? Nada más les pediría, por favor, que no se olviden de ir a la plataforma, de resolver los ejercicios, porque el material que yo les doy, pues, es adicional, ¿verdad?
pero no reemplaza a lo que es la plataforma. Para procesos evaluativos y de aprobación del curso, lo que cuenta es la plataforma, ¿verdad? Así es de que pedirles que por favor puedan, digamos el día viernes, que no nos reunimos, Chucho. Pues es precisamente para eso, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir a la plataforma. Teacher, solo una pregunta. ¿Sí? Con respecto a la plataforma, hay una parte en la que nos toca como hacer el ejercicio. Sí. Ajá, en esa parte, por lo general, el teacher Rubén siempre nos decía cuántas preguntas íbamos a hacer, porque en el video no dice, solo dice haz preguntas, en un caso dice con respuestas, o solo haz unas preguntas, no dice cuántas. Ah, ok, bueno, podemos examinarlo juntos, definitivamente no hay problema, podemos ir y revisar. Y la otra cosa que yo también, que me ha funcionado con los grupos, es que hacemos una comunidad de apoyo. Es decir, no se trata de que todos resolvamos el ejercicio de todos, ¿verdad? Sino que si usted llegó en una que de verdad no sabe cómo responderla o tiene algún problema, muchas veces nos hemos encontrado que es porque le están poniendo un punto de más o le están poniendo un símbolo de interrogación de más y eso no les deja pasar, les da error. Sí, a mí entonces, me sucedió con una que, o sea, son preguntas y yo le ponía los signos. Ajá, exacto. Entonces ahí lo que hacemos es que nos mandamos las imágenes de cómo a otra persona le ha funcionado y resolvemos. Vean, no se trata de que nos manden todo el examen resuelto porque es el reto de cada uno. Claro, pero sí no, de que donde cada quien tiene dificultad pueda con confianza decir, miren, yo tengo problema en esta y entre todos lo resolvemos, ¿verdad? No, yo decía en la parte donde son solo ejercicios. Donde son por ejemplo, que hay un vocabulario y dice que hagamos como otro parecido, pero hay unas que son de preguntas. Ah, ok. Usted dice hacer ejercicios similares en la clase, similares al video. Ajá. No, teacher, yo creo que Claudia Trillero se refiere en la parte donde sale el video. Ajá. En la parte de abajo hay una parte que dice discusión. Entonces, en el grupo anterior, cuando llevamos el principiante 1, añadíamos publicaciones ahí. O sea, el teacher nos decía, ya le comprendo. Preguntas. Uh-huh. Entonces, ya le comprendo. De hecho, sí debería de ser y tienen toda la razón. Perfecto, hagámoslo y lo revisamos. Incluso si usted quiere, digamos, compartir en la clase y decir, miren chicos, yo agregué esto. Creo que también hay otra forma de compartir pantallas de parte de ustedes hacia nosotros. Entonces, que de hecho que eso creo que tiene nota también, ¿verdad? Sí. No, esa no es evaluada. Sí, le evalúan. Solo los ejercicios. Los ejercicios son evaluados, pero sí digamos que se miran las interacciones que usted ha tenido con la plataforma y esa es una forma de interactuar con la plataforma. Okay. Entonces, siempre hay que hacerlo. Sí, siempre es bueno que lo haga y que incluso ahí puede practicar antes de enviarlos, ¿verdad? Puede hacer 2, 3 ejemplos de los mismos que tiene ahí, ¿verdad? Que por resolver también y los puede poner ahí en la plataforma, en la conversación. Sería como una especie de foro, eso es un foro, ¿verdad? Donde usted va y agarra sus ejemplos y los hace. ¿Verdad? Y los podemos revisar, ¿verdad? Incluso usted nos puede avisar que ha subido algo a su foro para poderlo ver. Ok, very good, my dears. In honor to your time, en honor a su tiempo, les voy a dejar descansar ahorita. En unos minutos les mando las presentaciones previas y las imágenes de lo que hemos visto hasta ahorita, ¿verdad? Okay. I hope to see you tomorrow, ¿ok? Okay. If there's no more questions, see you tomorrow. Bye bye. Take care. Bye bye. Good night, teacher.